¿Por qué le hiciste eso? Él nunca te hizo nada. No merecía algo así. ¿Y tú sí? ¿Solo te importa su sufrimiento? Interesante. ¿Por qué nos creaste? ¿Por qué nos haces esto? ¿Alguien te obliga a hacerlo? ¿Es eso? ¿No tienes opción? Pensé que había pagado esto. Llamada entrante Alphys. Cargando wdalphys.exe. Wdalphys. Versión 0.34. Escaneando firma mágica. Por favor, toque su teléfono ahora, Dr. Caster. Sí, doctora Alphys. ¿Qué sucede? Sí, estoy bien. Pasa algo malo. ¿Tarde? ¿Tarde para qué? Sí, pero eso es mañana, ¿cierto? ¿Es en serio? ¿Estás segura? Yo... debo haber perdido la noción del tiempo. Lo sé. Yo no soy así, pero... no he dormido mucho últimamente. No, estoy bien. No te preocupes. Estoy bien. Es solo que... he tenido mucho en mente. ¡Hermano! 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 ¿Cómo lograste salir? Me escabullí mientras él no miraba. Voy a sacarte, ¿ok? Luego vamos a escapar de aquí. ¡Oh! ¡Sí! Pero... ¿cómo? Aún trabajo en esa parte. Él le hace algo a la pared cuando la abre, ¿verdad? Sí, él toca esa cosa de ahí, creo. Intenta poner tu mano sobre ella. Ok. No funciona. Solo una de las luces se enciende. Intenta usar las dos manos. Pero él solo usa una. Bueno, sus manos son grandes. ¿Y tú? Tienes pequeñas manos de bebé. ¡Yo no tengo manos de bebé! Tú tienes las manos más mini pequeñitas, hermano. Como microenanas. ¡Ah! ¡Oh! ¡No! Aparentemente, voy a tener que mantener un ojo en ti. Eres más escurridizo de lo que pensaba. ¡No! ¡No! ¡Estaba muy cerca! ¿Estamos en problemas? Sí. Bajo otras circunstancias, sería suficiente con solo castigarte a ti, sujeto uno. Pero tu fragilidad lo hace difícil. Así que ustedes dos vendrán conmigo. ¡No! ¡No lo lastimes! ¡Él ni siquiera hizo nada! ¡Él no hizo nada! Piensa en eso la próxima vez que huyas de mí. ¡Tú! ¡Vamos!